Entonces, la abuela le hizo prometer a Ana que nunca más en su vida daría un beso solo porque sí, porque le dijo que, ¿sabes qué? Un beso puede convertir a quien lo reciba en lo que tú quieras. Cuando terminó la historia, la abuela, don David miraba a Ana diciendo, no, señora, eso no pasa, eso es mentira. Y la abuela dijo que sí. No, no, señora, eso no pasa, usted está loca. Y la abuela, sí pasa. No, abuela, está loco usted. No, 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 esto es mentira. Y la abuela, que sí, mira por allá, viene mi nieta. Y David agachó la cabeza y miró venir, bajando la calle, una chica, bueno, ya no de 7 años, sino más alta, hermosa, con el pelo así todo desordenado, como bajita, se va acercando y David empezó a sentir en su corazón eso que sienten los hombres cuando ven a esa mujer tan especial, tan única. Cuando la chica llegó, tomó a su abuela y se fue. David no podía permitirlo, se paró, fue donde, bueno, donde la abuela, donde Ana, le tocó el hombro, Ana se giró y ambos empezaron a hablar. Y durante tres meses, pues David cortejó a Ana. Y Ana nunca le dio un beso, hasta la tercera vez. Que ahí, pues jugando, ahí en una escuela de arte, empezaron a girar, a girar, a girar y a girar. Y en uno de esos giros, Ana se acercó a David. Se acercaron tanto que el silencio se hizo más chiquito, más intenso. Y cuando estuvieron tan cerca, Ana le dio un beso a David. Y sabe en lo que lo convirtió en un hombre feliz.